lamento por la forma de democracia que está implementando Venezuela hoy en día. Queremos decirle al país que Bolivia está siguiendo el mismo camino de Venezuela. Hoy se ven resquicios de una mala economía para el país, pero también vemos de que Maduro quiere eternizarse en el gobierno, quiere eternizarse en el poder, al igual que en Cuba, al igual que en Nicaragua, y esto muestra una conducta que quiere replicarse en Bolivia. Vemos al presidente Evo Morales que también quiere eternizarse en el poder, y esto va a encauzar al camino que va a Venezuela. Hoy estamos a tiempo, todos los bolivianos, de parar este abuso que se quiere cometer en Bolivia y no seguir los mismos designios y caminos que está siguiendo Venezuela. Nosotros le decimos al país que tenemos que darle una paliza a este gobierno diciéndole que no estamos de acuerdo con las elecciones judiciales y la justicia que quiere meter al país en el próximo fecha de octubre.